A través de una línea de WhatsApp, un enfermero auxiliar de San Luis Río Colorado lanzó al público una invitación para intercambiar algunos objetos de valor, como prendas de vestir en nuevas condiciones, además de otros objetos por insumos de protección para sus colegas enfermeros. El sanluisino Isidro Caro Carvajal solicitó a toda la comunidad para que se unan a la causa y apoyen al personal médico de esta frontera, ya que asegura que carecen de trajes completos para protegerse de contagios del COVID-19. Por ello, asegura se han contagiado varios integrantes del gremio y señala que las autoridades estatales no revelan la situación real. Y pues la verdad yo estoy haciendo eso, estoy intercambiando es un poco de ropa nueva, o sea, no está usada, está nueva, por material para lo que son mis amigos enfermeros y doctores del Hospital General, porque la verdad la gobernadora dice una cosa, pero la verdad que es otra. O sea, si tú vas en la noche, tú vas a ver a los enfermeros con el traje quirúrgico que se usa normalmente. Y hasta ayer en la noche platicé con una señora que ya les había entregado 50 overoles con gobles. O sea, ya un material ya viene quitado, pero la verdad 50 no van a alcanzar. En este sentido, el ciudadano se refirió al caso del compañero enfermero que falleció el 15 de abril tras haberse contagiado de COVID-19 en cumplimiento de su labor. Lo que señala es un reflejo de la situación actual que está enfrentando el personal médico de esta frontera. Ya lo que acabamos de ver ayer que con el compañero que falleció por COVID-19, o sea, las cosas están peores. O sea, no es nada de lo que dice el director general del hospital, el Godínez, que no se necesita ayuda, que no se necesita insumos, pero pues la verdad sí se ocupa todo. Por ello, dijo que las personas interesadas en contactarlo para hacer estos intercambios se pueden comunicar con él a través de su línea de WhatsApp en el 653-106-6006 para más información, ya que asegura el propósito es ayudar a sus compañeros que se encuentran arriesgando su propia vida para cuidar la salud de los sanluisinos y señala que otra forma de protegerlos también es quedándose en casa para evitar que los contagios sigan incrementándose en San Luis Río Colorado. Cristian Arellano, Mega Noticias.